pensando en usted y en su bienestar. Hola amigo, ¿qué tal amiga? ¿Algunas veces se ha sentido exhausto o agotada? ¿Y ha notado que ese cansancio no pasa con el reposo y le dura por bastante tiempo? El síndrome de fatiga crónica es un trastorno devastador y complejo. Quienes lo padecen experimentan un cansancio abrumador y muchos otros síntomas que no mejoran con el descanso y hasta pueden empeorar con la actividad física o el esfuerzo mental. ¿Cómo prevenirlo o curarlo? Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para renovar el optimismo y estimular el corazón. Con el licenciado José Plesia. A menudo las personas con síndrome de fatiga crónica bajan su rendimiento intelectual y laboral. Además del cansancio intenso, pueden tener algo de fiebre, dolor muscular, deterioro de la memoria o de la concentración e insomnio. Y esto puede durar meses o años. Aunque esta enfermedad ha sido descrita hace varios años, aún no se identificaron las causas. Debido a que la fatiga es un síntoma de muchas enfermedades, el diagnóstico se logra después de haber descartado que el paciente no sufra ninguna otra patología. ¿Quiénes están más expuestos? El principal grupo de riesgo son las mujeres de 30 a 45 años que cumplen un doble rol de amas de casa y profesionales. Por eso, 2 de cada 3 pacientes son mujeres. Sin embargo, el ritmo de vida contemporáneo y las sobreexigencias hacen que esta enfermedad afecte a personas de cualquier edad y género. Numerosas investigaciones han demostrado que el estrés disminuye las defensas, por lo tanto hay que aprender que no se puede hacer todo. Es una cuestión de madurez y el gran secreto es respetar al cuerpo y hacerle caso cuando el organismo marca un límite. ¿Cómo se trata el síndrome de fatiga crónica? El tratamiento suele incluir medicación y también se trabaja con psicoterapias, pero el paciente deberá cambiar su ritmo de vida, relajarse y recrearse lo suficiente. Sin embargo, siendo que el ser humano es capaz de probar todo en busca de alivio, ¿por qué no probar con Dios? Muchas personas testifican que encontraron la paz con este terapeuta. Jesús dijo, «Acérquense a mí los que están angustiados y preocupados y encontrarán alivio. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas». Sí, amigo, amiga, ¿por qué no solicita ahora mismo nuestro curso de autoayuda Encuentro con la Vida? Es totalmente gratuito, pruébelo y tendrá de veras un encuentro con el autor de la vida. Para el bien suyo y de su familia, hoy deseamos obsequiarle nuestro curso por correspondencia Encuentro con la Vida, una joya que usted debería conocer. El curso gratuito Encuentro con la Vida. Sin demora, pídalo a Una Luz en el Camino. Pídalo hoy mismo al 0800-555-0201. Repetimos, 0800-555-0201. Y esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Será hasta mañana, a esta misma hora, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.